Les saluda Ben Kenchin. bienvenidos a Sin Filtro Electoral, un espacio para discutir y conocer los programas y las propuestas de los partidos políticos. En esta ocasión hablamos con candidatos a diputados al Congreso de la República para conocer, entre otros temas, la agenda legislativa que ellos proponen. En esta ocasión nos acompaña en la mesa Lucrecia Hernández más candidata a diputada por el Partido Movimiento Semilla. ¿Qué tal, Lucrecia? Uh -huh. Bien, muy bien. Gracias por la oportunidad de estar acá y compartir las propuestas que tenemos de Movimiento Semilla. También nos acompaña Jorge García Silva, candidato a diputado por Prosperidad Ciudadana. ¿Qué tal, Jorge? Bien, muchas gracias. Gracias por el espacio para poder, pues, dar a conocer la, la propuesta legislativa que tenemos para Guatemala. Y complementa esta mesa Gustavo Montenegro, editor de Cierre. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ben. Buenas tardes, candidatos. Comencemos Buenas con tardes. una primera pregunta. ¿Cuál es la agenda legislativa que proponen sus diferentes partidos políticos? ¿Qué temas son los que van a llevar al Pleno del Congreso para discutir? Comencemos por acá, Jorge. Bueno, eh, nosotros en nuestra agenda legislativa que el día de ayer presentamos eh, tenemos seis puntos principales y la mayoría de estos van enfocados de acuerdo a los estudios eh, sociológicos que se han hecho y la necesidad más sentida de todos los guatemaltecos es lo económico la falta de empleo, para ser más concretos. Y nuestra primera, nuestro primer punto en la agenda legislativa es la atracción de inversión y generación de empleo. En Guatemala se ha abandonado el tema de la atracción de inversión de empleo, de inversión, perdón, y por eso se ha estancado la generación de empleo. Por eso es que tenemos más de 300 mil eh, jóvenes que salen al mercado laboral y no encuentran un satisfactor a esa demanda de empleo. Apenas un 20% logra un empleo y los demás se dedican al subempleo o migran a Estados Unidos. Segundo, tenemos la distribución del IVAPAS. La redistribución del IVAPAS, como ustedes saben, un 1.5% se asigna a las municipalidades y nosotros queremos incrementar esa asignación a un 3%, porque en el gobierno de Edwin Escobar nosotros hablamos de un gobierno descentralizado municipalista de abajo hacia arriba entonces tenemos que darle más recursos a estas municipalidades que conocen de una mejor manera eh, las necesidades más sentidas y, e inmediatas de los de los vecinos tercero tenemos los centros de salud municipales los centros de salud pues están bajo la dirección del ministerio de salud y creemos que si esto se de, se ponen bajo la dirección de las municipalidades, va a ser mucho más efectivo. Y por lo mismo esos recursos habría que trasladarlos, los que tienen el Ministerio de Salud, a estas municipalidades para que atiendan las mismas. Cuarto, tenemos la creación de la Superintendencia de Ejecución Presupuestaria. Esta es una entidad que va a darle acompañamiento a todos los entes ejecutores del Estado y las municipalidades principalmente para que tengan un acompañamiento legal y que esta entidad les pueda emitir un dictamen para que ellos tengan la seguridad de que están haciendo las cosas bien, porque como ustedes bien saben, hay muchas municipalidades y muchas entidades que no han querido ejecutar, no porque el país no lo necesite, sino porque tienen miedo, porque tienen miedo de una contraloría que a veces se excede en sus funciones y e interpreta pues mal la ley. Entonces esto va a apoyarlos a ellos, van a decir, "Mire, aquí tengo eh, un dictamen emitido por esta superintendencia que dice que todo está bien. Quinto, tenemos migrantes. Como ustedes bien saben, los migrantes son los mayores generadores de divisas para nuestro país. Ya ni el café ni el azúcar generan tantas divisas como los migrantes, pero nunca se les ha reconocido nada. Por lo cual nosotros queremos legislar en favor de que ellos tengan una tasa preferencial cambiaria, que sea de 5 centavos arriba de la tasa cambiaria eh, que hay en el sistema bancario. Y por otro lado, también queremos reformar la ley electoral y a partidos políticos para que haya un curul para los migrantes, para que represente a todos los migrantes que viven en Estados Unidos. Y por último, eh, el medio ambiente. Tenemos que cambiar la legislación en cuanto a energía renovable. Eh, esta ley está hecha para que sea utilizada únicamente para empresas grandes. Y si uno como usuario o alguna municipalidad quiere utilizar energía renovable no es posible. Entonces queremos legislar en favor de eso. Lucrecia, ¿cuál es la propuesta, la agenda legislativa que llevaría? La, el movimiento agenda, semilla? la agenda legislativa de Semia, al igual que el plan de gobierno de Semia, está fundamentado sobre tres objetivos estratégicos que nosotros le llamamos las tres R's. La primera R es rescatar al Estado de la cooptación y de la captura de la que ha sido objeto. La segunda R es reconstruir las instituciones públicas y la tercera R es responder a la población. Esto con el entendido que es muy difícil para las instituciones públicas responder a la población e implementar políticas públicas si básicamente está capturado por la corrupción y por mafias. Entonces, para cada una de las R tenemos una serie de reformas o de iniciativas de ley eh, para digamos, apoyar este objetivo. En el caso del rescate del Estado, esto incluye un código de ética para rescatar el Congreso ¿verdad? y fortalecer las funciones de los diputados y diputadas. Incluye también las reformas a la ley electoral y de partidos políticos y también una iniciativa de ley eh, para el manejo de cuencas y del recurso hídrico, que es la ley de aguas. En el caso de, por ejemplo, la, la segunda R, que se refiere a la reconstrucción de las instituciones públicas, incluye una nueva ley de servicio civil. Porque es justamente a partir de estas, eh, de la forma en que se ha ido deteriorando el servicio civil, es que las instituciones públicas se vuelven porosas, porosas al clientelismo político, porosas a la corrupción, y es necesario tener funcionarios que entran al servicio civil por mérito y por, y por capacidad, y no por cuello o por venta de plazas, ¿verdad? Entonces, necesitamos una nueva ley de servicio civil. También una ley de planificación que haga el vínculo entre lo que se planifica y lo que se presupuesta, cómo se ejecuta y se monitorea y evalúa. Eh, la ley de contrataciones del Estado para poder hacer ejecuciones ágiles y transparentes, y no solamente transparentes o no solamente ágiles, sino que... Eh, ambas y también una ley de competencia que rompa con las prácticas monopólicas, los monopolios, pero también que lleve a cabo un proceso de desburocratización de las instituciones públicas para que haya incentivos para el mercado poder hacer todos sus trámites y gestiones sin, digamos, eh, arbitrariedades y de manera ágil con el Estado. Y de ahí también en el tema de responder a la población. Pues hay una serie de iniciativas de ley alrededor de energía eléctrica, eh, naturaleza, medio ambiente, juventudes y niñez y adolescencia, juventudes, pueblos indígenas, la agenda estratégica de las mujeres, entre otros. Gustavo. Es claro que en el siguiente Congreso puede haber una gran diversidad de representaciones políticas y por ende las uh, negociaciones van a tener que ser muy, muy intensas. Lamentablemente la palabra negociación tiene. Una mala connotación hasta ahora debido a que más parece sinónimo de componenda que de entendimiento. ¿Cuál sería la propuesta para lograr mejores consensos en el Congreso y evitar que ocurra lo que ha pasado hasta ahora? Lo que hay que hacer es, eh, en el caso de, de Semilla, siempre hemos estado abiertos a las alianzas y a los acuerdos, siempre y cuando estos sean alrededor de principios y contenidos. Entonces, tiene que haber una claridad respecto al sentido de la ley o de la negociación. Y sobre eso identificar cuáles son los puntos de acuerdo y estar dispuestos a, a tomar esos acuerdos. Todas estas negociaciones o, o digamos discusión y debate parlamentario tienen que ser de forma abierta, también con la participación de los sectores que están involucrados y no solamente eh, negociaciones a puerta cerrada, que de repente nos damos cuenta de los resultados de esas negociaciones hasta que vemos las enmiendas de las iniciativas de ley en el Pleno, ¿verdad? O la forma en que se está votando en el Pleno. Entonces lo mejor es abrir las puertas, que todo sea transparente y que haya participación por parte de esos sectores que eh, los partidos políticos deben representar. Jorge, Jorge. Bueno, pues eh, la verdad es que nosotros vamos a, estamos dispuestos a negociar en el buen sentido de la palabra con las bancadas que van a entrar al Congreso, que busquen primordialmente el bienestar de los guatemaltecos y que compartan la agenda municipalista que nosotros estamos proponiendo en el gobierno de Buen Escobar. Esta agenda municipalista ya tiene muchos fans. Si se han dado cuenta, pues hay varios candidatos a la presidencia que ya la están adoptando. Y pues nosotros estamos muy contentos de eso. Y también sabemos que van a entrar al Congreso eh, diputados que hoy son alcaldes. Entonces ellos comparten también la agenda legislativa, saben la importancia que hay. Eh, en cuanto a la descentralización, la descentralización es un tema que, que no es nuevo, que ya se hizo en Estados Unidos hace 103 años, en México se hizo hace 70 años, en, Bolivia, en, perdón, en Colombia se hizo hace 50 y en Chile hace 30. Nosotros traemos un proceso de descentralización de 18 años que va muy lento, que no se ha dado, que realmente no ha rendido ningún fruto. Entonces, Vamos a legislar con la gente que esté de acuerdo con la descentralización y el municipalismo y que sea todo en pro de los guatemaltecos. ¿Cuáles deberían ser esas tres prioridades a partir del 14 de enero de 2020? ¿Cuáles serían las tres prioridades? Digamos, se mencionaban varias propuestas, las tres R's, pero entre esas tres R's seguramente hay prioridades. ¿Qué es lo primero que se pondría a discusión? Las tres sí. prioridades serían la ley de servicio civil, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de Competencia y la yes. Ley de Aguas. <laughs> Perdón por colarla. No está, bien, pero es no está bien. Pues veo que nos vamos a complementar bastante bien entonces, porque para nosotros lo primero va a ser la atracción de inversión y generación de empleo. Generación de empleo es lo que nuestros guatemaltecos necesitan. Los guatemaltecos ya no quieren que les estén regalando nada, es un insulto. Los guatemaltecos somos capaces, somos preparados. Los guatemaltecos quieren chamba, quieren trabajo. ¿En la práctica en qué consiste esa iniciativa de ley? Bueno, esta iniciativa de ley que nosotros vamos a proponer se llama 100 años de inversión y empleo. Eh, como ustedes bien saben, han habido intentos eh, que no han sido lo suficiente. En los años 70 se creó eh, las zonas francas, se pretendía que estas pues, industrializaran el país se les iban a dar unas extensiones de 12 años del impuesto sobre la renta, y nos damos cuenta que al final el 70% de esas empresas que están dentro de las 18 o 20 zonas francas que tenemos al día de hoy, 40, 50 años más tarde, son de comercio. Y un 6% corresponden a la industria. Entonces, uh -huh. los resultados son muy pobres. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Una empresa se viene a instalar aquí a Guatemala. Dos años para construir su planta, dos años para capacitar al personal, dos años para hacer su primer ensayo de producción, otros dos años para producir a, al 100% de la capacidad y tres años para manifestaciones. Imagínense ustedes, 11 años y un año para ver si regresan a operar. Entonces nos fueron los 12 años de, de, de exención de impuestos, no sirve para nada. Está aprobado, 50 años haciendo lo mismo. Entonces tenemos que ser más agresivos. Nosotros lo que estamos proponiendo es exención de impuestos por 100 años a las industrias que se vengan a instalar a Guatemala, de industria que no exista al día de hoy. Y que se, y van a tener esa exención en el impuesto sobre la renta, la cual vamos a modificar, y van a tener la exención también en derechos arancelarios para toda la materia prima que puedan eh, necesitar para su producción. ¿Cuántos años son esta extensión? 100 años. 100 años de extensión. 100 años renovables por otros 100 años. O otros 100 años. 200 años de extensión. Así es. ¿Y con eso qué es lo que vamos a lograr? Eh, nosotros tenemos una, una prima de riesgo, así se le llama financieramente. Uh -huh. Guatemala está calificada con una prima de riesgo muy alta, lo cual encarece todo. ¿Qué compone esa prima de riesgo? Los niveles de inseguridad que nosotros tenemos y la falta de certeza de certeza jurídica. Aquí hay certeza jurídica es nula, porque aquí es la arbitrariedad con la que se aplican las leyes, pues... ¿Cómo, ¿cómo, se trazan, ¿Cómo se trazan esos 100 años? Porque a mí lo que me recuerda es la United Food Company que tenía derecho por 99 años de la línea férrea y la vendió en el 68 ya desecha Entonces, ¿cómo se estableció ese parámetro tan exacto? Bueno, vamos a escuchar la respuesta luego de la pausa. Vamos al corte y volvemos. Cabildo Abierto, un espacio de prensa libre y Noticiero Guatevisión. Cabildo Abierto se realizará este viernes 24 de mayo en Retauleu. Cabildo Abierto, a partir de las 10 de la mañana. Puedes observar el resumen de la jornada en las emisiones 13 y 18 horas. Acompáñanos y da a conocer las necesidades de tu comunidad. Continuamos en Sin Filtro Electoral. Estamos conversando con candidatos a diputados al Congreso de la República de los partidos Prosperidad Ciudadana y Movimiento Semía. Se quedó Jorge con la respuesta pendiente. ¿Cómo se calcularon eso, esos 100 años? Parecería bueno. mucho para algunos de los eh, que están pendientes de este programa. ¿Por sí. qué 100 y con posibilidad de, de otros 100 años, 200 años? ¿no? Bueno, lo que pasa es que nosotros no podemos pretender cambiar el país si vamos a proponer las mismas cosas. Nosotros tenemos que ser más agresivos. Nosotros somos un país que geográficamente está posicionado en un lugar envidiable. Tenemos las dos costas y prácticamente no lo hemos aprovechado al máximo. Eh, y con esas dos costas y nuestro posicionamiento geográfico podemos hacer eh, relaciones duraderas y de largo plazo con eh, socios o empresas extranjeras que se pueden venir a instalar aquí. Si lo hacemos por 12 años no funciona. Si lo hacemos por 25 años realmente va a quedar a deber. Nosotros tenemos que dar seguridad a las empresas que vengan a invertir aquí a Guatemala y que lo hagan a largo plazo. ¿Por qué los 100 años? Porque ya les hablé de los 12 años que se pierden entre instalarse, capacitar eh, eh, las manifestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos hacer una relación que sea productiva para las empresas internacionales y que sea productiva para nuestros empleados. Y también aquí hay un proceso muy importante. No es solo la empresa que se viene a instalar, sino también es la demanda derivada que eso va a generar. Imagínense ustedes, se viene a instalar aquí a Guatemala una ensambladora de carros. Nosotros aquí en Guatemala ya tenemos fábricas de vidrios, tenemos fábricas de plásticos, ¿verdad? Y entonces... La demanda que va a tener esa empresa, esa industria, a todas nuestras productoras guatemaltecas va a ser muy buena y se va a dividir en todas las bolsas de Guatemala. Vamos a hacer que se reactive la economía también. Ahora, pero Jorge, para atraer la inversión extranjera se necesitan otros factores más allá de estos Así incentivos es. fiscales. Usted mismo los decía, seguridad, certeza jurídica, infraestructura adecuada para que se venga a instalar una empresa extranjera acá y venga a invertir. ¿Cómo se va a garantizar esos servicios? más allá de la exención fiscal. Ok, solo voy a, voy a corregir, voy a corregirte. Eh, yo dije que vamos a dar una exención de impuestos amplia de 100 años porque es para contrarrestar la falta de seguridad y la falta de certeza jurídica. Lógicamente pretendemos que en el tiempo vayamos mejorando esto, ¿verdad? Pero para un inversionista, entre tanta púa negativa. ¿Verdad? Uno tiene que decir, pero y entonces por qué iría a invertir yo a ese país? Bueno, ahí está la respuesta de los 100 años de exención. Eh, Lucrecia, ¿cómo atraer inversión? ¿Cómo ab abordar el tema de los ingresos, que es un tema difícil? Tenemos que administrar la escasez muchas, muchas veces desde el Estado. ¿Qué se va a hacer? Sí, ¿Qué propone? En realidad, desde Movimiento Semillas sí vemos con inquietud cuando se habla de las exenciones. No, porque, porque sí pensamos que, el, digamos, la atracción de la inversión extranjera, así como también el, la estimulación o la reactivación económica y la generación de empleos, tiene que hacerse en, niveles y, en varios niveles y dimensiones, ¿verdad? Eh, Para que haya empleo, para que haya eh, inversión, se necesita, por un lado, una visión clara de cuál es la política económica y de desarrollo que necesitamos... Esa claridad, si va a ir por la agroindustria, si se va a ir por el turismo, si se va a ir dependiendo del lugar, cuáles son, digamos, las actividades económicas que se pueden impulsar en cada espacio de Guatemala según su, sus, digamos, sus características específicas. De ahí también se necesitan altos niveles de escolaridad, aumentar la educación de la población. De nada nos sirve que nos vengan a ofrecer empleos si no vamos a llenar los perfiles para eso. Necesitamos infraestructura. En el caso de Movimiento Semía eh, hay un claro compromiso para no solamente ampliar la infraestructura, recuperar la infraestructura existente, ampliar la infraestructura existente, sino también llevar infraestructura vial a otros lugares en donde solamente hay caminos de, de terracería, eh, necesitamos caminos eh, rurales eh, balastrados, por ejemplo, y también necesitamos un aumento en la inversión y en la infraestructura social, ¿verdad? Entiéndase, aulas, escuelas. Eh, agua y saneamiento, etcétera. Todo eso tiene un costo. Todo eso tiene un costo y necesitamos recaudar suficiente para eso. Tenemos que ponernos al día de un rezado de 45, 50 años y no lo vamos a lograr si tenemos ilusión, evasión, privilegios o exenciones. Entonces, obviamente, no se puede, no se puede hablar de un aumento de impuestos. Eh, tenemos primero que hacer una mejora en la recaudación. Ser más eficientes como instituciones públicas, taparle los agujeros, digamos, que nos genera la corrupción, para que los recursos que tengamos se puedan recaudar con el esquema que está ahorita, pero también hacer un mejor uso de eso. En la medida. En el caso en de la medida, semilla, quisiera uh -huh. interrumpirle, digamos, tienen una, una. ¿Cómo abordan el tema de que actualmente no tendrán una representación en el Ejecutivo o posibilidades de llegar? ¿Es esto una fortaleza, una desventaja? Respecto, porque hay muchas cuestiones que son de ejecución. El Congreso solo legisla. Así es. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo abordan en este momento esa situación? Que a mí me da la impresión que es una desventaja, pero por eso le pregunto. Bueno, de hecho, no solamente de legislación vive el Congreso. Y aquí es importante llamar la atención sobre esas otras funciones que les corresponde a los diputados y diputadas, que son las funciones de representación e intermediación, la función de de fiscalización y además es a entender que el Congreso es quien está en este momento nombrando al Contralor General de Cuentas, al Procurador de Derechos Humanos, al Relator de la Tortura, a las Cortes y esa es una función que tiene que también realizarse con, una mayor, con un mayor nivel de responsabilidad. Entonces, la legislación es importante, pero también en el Congreso se debe llevar a cabo esa fiscalización de lo que está haciendo el Ejecutivo, lo que están haciendo las alcaldías. Se tiene que asegurar las asignaciones presupuestarias para esas políticas sociales, económicas que son de relevancia para el país. Ahí es donde se aprueban préstamos, ahí es en donde se, se, de alguna manera tam, no se formulan las políticas, pero se fiscaliza que existan esas políticas y que se estén implementando bien. Y ahí es en donde también vemos la importancia del Congreso, porque resulta ser en este sistema democrático o en vías de ser democrático. En este sistema en donde se necesitan pesos y contrapesos, con mayor razón Semía debe llegar al Congreso para poder hacer ese contrapeso y fiscalización a quien quede en el Ejecutivo. Porque lo peor sería que tengamos alguien en la presidencia, con una bancada grande en el Congreso, hay una concentración de poder y esa concentración de poder generalmente lleva a abusos del poder. Y con más razón por eso, Semía tiene que tener un buen espacio en el Congreso para poder hacer ese tipo de equilibrios democráticos. ¿Qué pasa, a ver, ¿Qué pasa si al no, Ejecutivo no llega don Edwin Escobar y qué hará la bancada de Prosperidad Ciudadana para echar a andar estos planes que usted enumeraba, pero que sin el respaldo del Poder Ejecutivo tendrían que buscar su camino allá en la Novena Avenida? Claro. Eh, bueno, primero que nada, no está, nosotros estamos seguros que el próximo presidente de Guatemala es Edwin Escobar. Y eh, partiendo de eso, yo quisiera ampliar un poquito en el tema que estábamos tratando, que es muy delicado y muy importante para todo el electorado. Eh, en cuanto a la recaudación y a los impuestos. Cuando hablamos de 100 años de exención, no podemos decir, pero vamos a dejar de percibir, ¿a dejar de percibir qué? Si no hemos percibido. Esto es algo nuevo, ¿verdad? Esto es algo que no tenemos eh, dentro de nuestras proyecciones recibirlo, pero va a venir a generar empleo y demanda derivada y va a crear un dinamismo en las economías, en la economía y en los departamentos donde éstas se instalen. Por un lado. Y por otro lado, cuando hablamos de que necesitamos recursos para eh, hacer todo lo que ya se habló, carreteras, educación, todo lo que todos los partidos comúnmente eh, ofrecen, nosotros lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque sabemos cómo, ¿verdad? Sabemos cómo. Primero, no vamos a aumentar impuestos. Para nada, para nada. Hay suficientes impuestos. Y hay suficiente de dónde obtener los recursos que se necesitan para financiar el presupuesto de la nación. La, la base tributaria debe de, de ampliarse, primero que nada. Y número dos, y sin darle tanta vuelta, algo que evaden todos los gobiernos que han pasado, ¿verdad? Es la evasión que hay en las aduanas. Año con año se evaden más de 4 mil millones en la aduana. 4 mil millones de quetzales, ¿se imaginan lo que haríamos con eso? ¿Es el presupuesto del Ministerio de Salud. Es el presupuesto, de, bueno, parte, parte del, del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones. que no haríamos con 4 mil millones para las escuelas? Esas que están con hoyos, etcétera, etcétera. Entonces de ahí tendríamos los, los recursos. Guatemala es un país pujante, un país rico, un país que genera, que genera y que genera. Y los guatemaltecos de verdad somos trabajadores. Los guatemaltecos son capaces, si no miren a todos los, los, los que se van migrando a Estados Unidos y aprenden a hacer lo que sea. ¿Cómo no van a aprender los guatemaltecos acá en una ensambladora de computadoras o de celulares o de carros que se pueda venir a instalar aquí a Guatemala? Los guatemaltecos somos capaces. Eh, usted hablaba también, Jorge, en estos puntos que quiere impulsar en el Congreso de la República de esta idea de la descentralización, de darle más facultades a, a los poderes locales para ejecutar sus presupuestos. Lo que hemos visto de la ley de descentralización, los llamados cocodes, es que se convirtieron finalmente en feudos de, de los líderes locales. ¿Cómo evitaríamos que entonces esta idea de la descentralización no sea una mala copia de la ley de descentralización de los cocodes? Y lo que pasa es que, usted bien lo dijo, se convirtieron en otros feudos, pero hoy estamos hablando de hacerlo todo por medio de las municipalidades. Las municipalidades ya están establecidas. Las municipalidades conocen en la cercanía y en la inmediatez las necesidades eh, de, los, de los vecinos. Por dar un ejemplo, hablemos de los centros de salud. Los centros de salud están por todo el país. La compra se hace generalizada desde el Ministerio de Salud. Pero lo que pueden necesitar en Retaluleu es muy diferente a lo que pueden necesitar en Petén. Y la compra la hacen para todos y se manda igual. Entonces ahí hay un mal gasto. Probablemente aquí en Reu sí se utiliza y aquí arriba se va a echar a perder. Y aquí se necesitaba más. Entonces si esos centros de salud pasan bajo la dirección de la, de la alcaldía, ellos van a hacer un mejor uso de los recursos. Vi ahí que había una reacción así como de, de no, es, no estoy tan convencida, sí, decía no, de hecho, Lucrecia, no, no, a ver, para nada. ¿qué, ¿qué piensa de no, esa idea? A ver, hay algunos, digamos, procesos o responsabilidades que seguramente se pueden delegar y se pueden enviar, digamos, a las municipalidades, pero salud no es uno de ellos. De hecho, eh, lo que sí ha habido en el Ministerio de Salud es una desconcentración que hace que cada área de salud, cada unidad ejecutora haga su ejecución de presupuesto, su propia planificación, su propio presupuesto y la misma ejecución de presupuesto. Está completamente desconcentrado. Y sí correríamos el riesgo de una descentralización de salud en la medida en que se crean mini sistemas de salud eh, que va en donde se pierde la aportación del derecho a la salud. O sea, que si yo me enfermo en Villa Nueva, pero... Yo soy de la ciudad capital, entonces no me van a atender en la ciudad capital por no ser vecina del lugar, en donde se pierden las economías de escala en medicamentos y en donde también hay un problema de eh, organización del sistema de información, la vigilancia epidemiológica. O sea, salud no es quizá el mejor ejemplo de lo que debe desconcentrarse o debe descentralizarse o municipalizarse. Sin embargo, las municipalidades sí tienen un claro, un, una clara obligación que primero cumplan con eso. Antes de meterse a dar servicios de salud, y es agua y saneamiento. Agua y saneamiento es su responsabilidad y no lo han hecho. Entonces, definitivamente, por parte de Movimiento SEMIA, sí se cree que hay que hacer una, un fortalecimiento de las instituciones locales, de las municipalidades, hay que cerrarle el paso a la corrupción porque están siendo señaladas de una cantidad de actos de corrupción los caciques locales que están siendo ahorita alcaldes. Y a partir de eso ya poder hacer un fortalecimiento institucional para que cumplan con las obligaciones que ya están, como por ejemplo agua, saneamiento, ornato, ambientes saludables, etc. Bueno, vamos a la pausa y continuamos con más de esta entrevista con los candidatos al Congreso de la República de los partidos Prosperidad Ciudadana y Movimiento Semilla. Cabildo Abierto, un espacio de prensa libre y noticiero Guatevisión. Cabildo Abierto se realizará este viernes 24 de mayo en Retauleu. Cabildo Abierto, a partir de las 10 de la mañana. Puedes observar el resumen de la jornada en las emisiones 13 y 18 horas. Acompáñanos y da a conocer las necesidades de tu comunidad. Regresamos a Sin Filtro Electoral, que dimos en esta entrevista, la palabra Gustavo Montenegro. Tengo una pregunta muy puntual para ambos. ¿Cómo se preparan, cómo se han preparado para ser diputados y cómo se preparan los otros candidatos que tienen en sus listados? Bueno, en el caso de Movimiento Semilla, eh, nosotros tenemos muy fresca la, la experiencia de haber construido el partido político, igual que Prosperidad Ciudadana, de hecho, ¿verdad? Nosotros nos constituimos como partido político apenas en enero de este año y estamos en nuestra primera participación electoral. Pero todas las personas que son candidatas en este momento en los listados nacional y distritales son personas que han demostrado liderazgo en la construcción del partido, eh, también tienen capital político local o nacional y eh, son personas... Hay aspectos que son de buena intención, de ideales, pero hay cosas que son como muy de oficio legislativo. ¿Cómo en, en no pasar que, no que ya no que ocurra lo de los dipuquits, por ejemplo? ¿Sí? El famoso caso de los dipuquits que entraron gente nueva, sangre nueva, mismas costumbres. Sí, pues entonces nosotros vemos una coherencia entre la forma en que se ha construido el partido, la forma en que se definieron las candidaturas y fueron proclamadas. Nadie, y como nos dicen otros partidos, ¿verdad? Eh, es increíble que ahí no se hayan dado las malas prácticas que se ven en los partidos, en donde las casillas se definen según el que pueda pagar la casilla. En el caso nuestro, fueron muchos criterios los que fueron eh, discutidos, debatidos, y a partir de eso se definieron quiénes iban en, en qué espacios y en qué orden, y, eh, y refrendados por las asambleas eh, departamentales y nacionales. En este sentido también hemos llevado a cabo, a partir de la proclamación de los candidatos, diversos ejercicios entre las candidaturas de, al Congreso para establecer esta agenda legislativa consensuada. Y esta agenda legislativa consensuada fue nuestro primer ejercicio parlamentario en donde se hicieron los aportes, se fue votando cuál quedaba en la agenda legislativa consensuada y cuál quedaba fuera. Eh, y finalmente tenemos un documento con todas nuestras CRs y nuestras iniciativas de ley. Y eh, comentar, por supuesto, que en, en, eh, vamos a tener un código de ética parlamentario para el Congreso, pero también un código de ética semía, una plataforma para poder llevar a cabo rendición de cuentas y recibir posiciones y, y, y tener un mejor trabajo de representación. Y por otro lado, también comentar que en el caso de Movimiento Semía, eh, esta agenda legislativa no restringe a que cada diputado, diputada o grupo de diputados van a hacer la presentación de inicial, iniciativa de ley propias dependiendo del sector que represente, trayectoria profesional o, o distrito. ¿verdad? Jorge. Bueno, pues eh, primero que nada hay que, hay que hacer una, una, una diferenciación. Eh, nosotros en, el, en nuestro partido Prosperidad Ciudadana... Eh, creemos que no es solo de cambiar caras en el Congreso. Ya pasaron otros años, se han cambiado 90, 80 diputados y las prácticas siguen siendo las mismas. Nosotros lo que llevamos son candidatos a diputados capaces y preparados. Tienen una preparación muy buena y tienen intenciones de servir a Guatemala como se debe. Van aquí por la vocación del servicio, no por otra otra cosa. Y nosotros hemos mantenido unas capacitaciones eh, ya para nuestros candidatos, porque estamos convencidos de lo que vamos a ir a hacer. Eh, ya se les, ya hemos hablado de cómo se formula la ley, etcétera, etcétera, y cómo debemos de tener un comportamiento adecuado, tal y como lo dice la ley orgánica del Congreso. Pues tenemos que comportarnos con decoro y no las cosas que han hecho otros para robar cámara y que realmente solo nos dejan mal a nivel internacional. Eh, y ha sido muy entusiasta el, el, el trabajo de esta agenda legislativa. La verdad es que para el plan de gobierno de Buen Escobar y Prosperidad Ciudadana tenemos muchas más iniciativas de ley eh, que podríamos estar hablando. Pero nosotros tenemos que darle a conocer a toda Guatemala cuál es nuestra agenda legislativa básica de acuerdo a los estudios que hemos realizado. Vamos a eso. Solo una pregunta más. ¿Qué piensan del transfugismo? ¿Enviado o recibido? O sea, que diputados que salgan de su grupo a otros partidos o diputados de otros partidos que busquen su grupo ya en un actuar legislativo a partir de 2020. ¿Qué piensas del transfugismo? Eh, pues la verdad es que dentro de las candidaturas de Movimiento semilla y quienes lleguen al, a la bancada semilla pues hemos, nos hemos adscrito a un código de ética y somos personas que compartimos los principios y la ideología de la bancada, de, del, del partido político eh, Semía. Entonces eso debería de ser una, digamos, un primer paso para mantenernos como bancada y eh, promover el debate democrático,, ¿verdad? el debate la discusión democrática, pero también la disciplina, la disciplina de bancada. Esto es algo que le conviene tanto a la bancada como al diputado en individual, porque eh, al final de cuentas, el diputado va a tener sus propuestas que la bancada va a acuerpar y la bancada va a tener propuestas que cada diputado debe, debe de acuerpar. ¿Y quien busque a Semilla para ganar fuerza, alguien, un diputado transfuga que llegue, ¿cómo, cómo se va a manejar eso? Lo veríamos difícil porque, ¿por qué razón se metió, digamos, a ser candidato con alguna organización que después no le convence? Y también en el caso de Semilla, pues alguien que pueda salir. Pues existen ya bastantes eh, sanciones, digamos, o, o, o castigos eh, en la misma ley orgánica del legislativo, en donde pues una persona que se transfuga no puede ser parte, no puede ser jefe de bancada, no puede estar en junta directiva y no puede ser presidente o vicepresidente de una, de una comisión de trabajo. Okay, okay. Entonces no no le funciona el transfugismo a los diputados. Sí, yo creo que no le funciona a nadie. Eh, primero, quiero contarles que en Prosperidad Ciudadana lo que une a todos los que integramos este partido es la mística, es que creemos en nuestro proyecto, que creemos en un país descentralizado, en un, en un país municipalista, un gobierno municipalista. Y esa es lo que todos los guatemaltecos eh, vamos a poder gozar después del gobierno de Edwin Escobar. Eh, nuestros diputados. Nuestros diputados están convencidos de lo que estamos proponiendo. Ellos son parte de esta propuesta y difícilmente, yo de verdad lo veo imposible, que ellos se quieran salir de Prosperidad Ciudadana. Que van a venir personas, eh, bueno, desde ya se quisieran, hay, hay gente de otros partidos que está diciendo, por presidente vamos a pedir el voto para, para Edwin Escobar y pertenecen a otros partidos. ¿Verdad? Y de igual manera nos va a pasar en el Congreso, porque nuestra propuesta es clara y es única, ¿verdad? Es única. La descentralización eh, por medio del municipalismo, somos el partido que lo ha propuesto. Y eh, definitivamente vamos a tener gente que nos va a querer abordar, pero la vía eh, va a ser diferente. Como bien decía aquí Lucrecia, eh, todas las limitantes, de acuerdo a la ley... Eh, orgánica del Congreso, pues castigan a los diputados que se, que se quieran cambiar de bancada. Lo más que podrían hacer es eh, declararse independientes y compartir pues nuestras propuestas. A ver, ustedes ya han tenido cierta experiencia en, la, en, en lo público, en el manejo de, de lo público, en el Ministerio de Salud y en el Congreso de la República. Menciónenme logros para yo volver a votar por ustedes. Bueno, primero que nada estar con la frente en alto aquí hoy, postulándome nuevamente. No tengo tachas, no tengo nada que me puedan reclamar. Número dos, eh, yo fui el diputado que empezó la lucha contra la corrupción en la Fedefut con valentía y años después, pues, se dio el fruto. Yo ya no estaba en el Congreso para para, para reclamar ese, ese, esa victoria en contra de la corrupción pero me alegré mucho desde mi casa viendo cómo eh, estos corruptos pues fueron a la cárcel y a la, y a enfrentar la justicia a Estados Unidos por un lado. por otro lado pues presenté bastantes iniciativas de ley que pues tristemente desde una bancada pequeña no se puede lograr nada y menos en, en uno de los tres gobiernos más corruptos que ha tenido, eh, Guatemala, pues poco se podía hacer. ¿No crees? Bueno, en el caso del Ministerio de Salud, mientras el equipo y yo estuvimos a cargo de él, cuando lo recibimos, lo recibimos en una serie, una seria crisis, una seria crisis de desabastecimiento de los servicios de salud, incluyendo los hospitales. Logramos sacar adelante esto, elevar los niveles de abastecimiento, pagar deudas, de hecho, la mayoría de hospitales entró al 2017 sin deudas para tener su presupuesto 2017 íntegro para los gastos del 2017 y no tener que estar pagando cuestiones de años pasados. Eh, así también impulsamos el modelo incluyente de salud, eh, duplicamos personal en los puestos de salud de siete departamentos, eh, llevamos a cabo también eh, programas para impulsar la pertinencia intercultural, el hecho de poder empezar a tener una relación de coordinación con otros sistemas de salud. Eh, empezamos el fortalecimiento de hospitales regionales para desahogar las emergencias eh, y los servicios del Roosevelt. Empezamos el proceso de fortalecimiento de centros de salud para desahogar eh, las consultas externas de Roosevelt y San Juan de Dios. También llevamos a cabo eh, la reconvención del pacto colectivo, denunciando las ilegalidades que existen en el pacto colectivo y no cedimos a las presiones del, del, del sindicato mayoritario que querían transar gobernabilidad por ilegalidad y también llevamos a cabo todo un proceso de, de, de consultas, reformas y procesos de rendición de cuentas locales que nosotros le llamábamos tejiendo salud, que implicaba que no solamente el, el despacho rinde cuentas a la población, sino todos los directores de las unidades ejecutivas, ejecutivas a nivel departamental debían de presentarse con, sus, eh, con las organizaciones de sociedad civil. Para decir cuáles eran sus planes y presupuestos. ¿Qué opinión tiene de las interpelaciones y el trabajo de fiscalización del Congreso de la República? Hay señalamientos que en los últimos años eso se ha convertido en una moneda de cambio eh, para negociar privilegios eh, con el ejecutivo. O atrasar la agenda. Sí. ¿Sí? O atrasar la agenda o agilizarla. ¿Cómo sí. va a manejar las interpelaciones, Jorge? Bueno, eh, primero que nada tienen razón. O sea, las interpelaciones han sido cosas para truncar el avance legislativo o para usarlo como una moneda de cambio, como ustedes bien dicen. Nosotros en Prosperidad Ciudadana, nuestra bancada, va a ser una fiscalización, pero productiva, constructiva, en lugar de estar citando a un ministro a que llegue a, 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 al, al hemiciclo y tenerlo ahí sentado y todo el personal que él trae. Yo solo miraba cuánto dinero se iba gastando con todos los asesores, carros, etcétera, etcétera, que llega cada ministro. Es algo muy malo para Guatemala. Nosotros vamos a hacer una fiscalización constructiva. Por ejemplo, vuelvo al tema de la inversión y empleo. Nosotros vamos a ir con el ministro de Economía. Y vamos a irnos a reunir con él a su despacho como un acto de humildad, ¿verdad? Y vamos a irle a decir, bueno, señor, fíjese que nosotros queremos que vengan acá eh, estas empresas a invertir, por favor vaya a tocarle la puerta. Nos vemos dentro de un mes, venimos dentro de un mes para ver qué resultados tiene. Ese va a ser nuestro tipo de fiscalización. no, va a ser una fiscalización coercitiva o como la que tienen muchos eh, eh, partidos de prácticas públicas Corruptas. Yo entiendo que la, la, la interpelación pública tiene, digamos, en el fondo legal una, una base que es que sea pública, porque también podría darse malos entendidos de que usted vaya a la oficina del ministro y yo no sé qué se habló. Usted me dice, ah, se habló de esto, no estoy diciendo que es su partido, pero se han dado casos de gente que ha pedido plazas, en salud pedían plazas, Uf. en diversos ministerios van o le mandan una carta, ni van, le piden una carta, le van y quieren plazas. Este... tal vez falta ampliarle, bien. verdad, pero lo vamos a hacer con las cámaras de todos los medios para evitar ese tipo de malas uh -huh. interpretaciones. Nosotros lo vamos a hacer todo a libre abierto porque nuestra única agenda es Guatemala. ¿Sí? sí, en el caso de la fiscalización, porque fui objeto de fiscalización a partir de citaciones y un intento de interpelación, sí es muy evidente que hay algunas citaciones que son en efecto para fiscalización para ver que estamos haciendo las cosas bien desde el ejecutivo, bueno, cuando estaba en el ejecutivo. Y también, pero también hay eh, citaciones que están hechas para el desgaste político y para que los diputados hagan show en frente de las cámaras. Nos agarran de piñata los funcionarios, o al menos eh, eso intentan hacer, para eh, disque aparentar que están haciendo algo. Y sí, en efecto, nosotros, por ejemplo, fuimos a encontrar 1.050 cartas, de las cuales una gran cantidad venían de diputados dirigidos a, al exministro Villavicencio, pidiéndole plazas y pidiéndole la contratación de personas. Esas 1.050 cartas, a la hora de cruzarlos con las bases de datos, resulta que sí se contrataron alrededor de 500 de esas 1.050 cartas. Entonces, en efecto, los diputados han utilizado las instituciones públicas como agencia de empleo y eh, utilizan las citaciones y la amenaza a la interpelación para hacer extorsiones políticas de proyectos y de plazas. Y eso debe terminar. Nosotros lo que estamos proponiendo es un código de ética para que el diputado no abuse de sus funciones, no abuse de la, de la fiscalización, no abuse del principio de responsabilidad y, por supuesto, la legislación sea progresiva y no regresiva, como la estamos viendo ahorita. Y qué hay de las plazas y el personal a lo interno del Congreso, asesores, eh, personal que siempre está bueno, creciendo. Voy a tener que interrumpir porque vamos a una pausa, pero regresamos con las respuestas a la pregunta de Gustavo Montenegro. Volvemos. Cabildo Abierto, un espacio de prensa libre y noticiero. Guatemisión. Cabildo Abierto se realizará este viernes 24 de mayo en Retauleu. Cabildo Abierto, a partir de las 10 de la mañana. Puedes observar el resumen de la jornada en las emisiones 13 y 18 horas. Acompáñanos y da a conocer las necesidades de tu comunidad. Regresamos al sinfiltro electoral. Estamos conversando con los candidatos al Congreso de la República. Ellos quieren ser diputados de los partidos Prosperidad Ciudadana y Movimiento Semilla. La palabra, Gustavo, por favor. Sí, estamos hablando acerca de cómo ven el asunto de las plazas en el Congreso, eh, los asesores, pero a eso podemos sumar. ¿Cómo hacemos para evitar que no vuelva a ocurrir un congreso como este? Eh, el Congreso actual es un congreso deplorable. Realmente, toda la gente, por eso es que es tan famoso las, las, los hashtags, eso de yo no tengo Congreso o el Congreso no me representa. Porque está pasando por una seria crisis de legitimidad. Y la misma encuesta de prensa libre mostró que solamente 8% de la población confía en el Congreso. O sea, es una de las instituciones más desacreditadas en el país. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre que hemos nosotros con nuestro voto lamentablemente hemos puesto a la misma gente de siempre, a los mismos corruptos que al final de cuentas no nos representan? Piensan que los 20.000 votos o mil votos que traen bajo el brazo es un cheque en blanco para hacer lo que se les dé la gana. Están teniendo impulsando una agenda legislativa completamente regresiva. Entonces, en vez de legislar por la población, están legislando en contra de la población. Entiéndase esta ley en donde se, se criminalizan los abortos espontáneos, se criminaliza a la población LGBTIQ, se eh, está buscando eh, darle amnistía, por ejemplo, a, la, a los eh, violadores de derechos humanos del pasado y también se le está tratando de dar impunidad a los corruptos. Y también se está viendo cómo se controla a las organizaciones sociales con esta ley de ONGs para que el Ministerio de Gobernación venga y los corte automáticamente cuando empiecen a hacer auditoría social. Entonces tenemos un congreso que está haciendo todo lo contrario que debiera ser un congreso de deberes, un congreso digno. Y esto implica primero eh, que en estas elecciones entendamos que la, nuestro voto es el primer paso para hacer una depuración, que no vuelvan a quedar los mismos, que entre gente nueva, que tenga planes, que entre semilla, que tengamos una buena bancada fuerte ahí, pero obviamente que eh, tenga una agenda legislativa progresiva en donde la fiscalización lo ven como una, una función importante para la democracia, para la transparencia y la anticorrupción, y en donde se asume con responsabilidad los nombramientos y designaciones. Jorge, ¿esa visión del Congreso actual? Bueno, eh, primero que nada, yo creo que hay algo que rescatar, y es la ley de servicio civil del organismo legislativo, que aprobaron en los primeros meses de esta legislatura. Yo la estuve revisando y pues creo que es un avance para combatir este tema de las plazas fantasmas y de la, pues, la disparidad que hay en los sueldos. Habían personas que ganaban 50 mil quetzales y tenían pocos años de estar ahí, etcétera, etcétera. Entonces pues creo que eso es algo positivo, es, algo, es un principio. Eh, definitivamente esta legislatura creo que ha sido de las peores. La verdad es que venimos de peor en peor. Eh, esta legislatura no ha hecho nada, eh, todos se han enconchado, han estado defendiéndose de, de la justicia, eh, etcétera, etcétera. Y no han hecho su trabajo, lo han olvidado. Creo que hoy los guatemaltecos tienen la oportunidad de elegir a gente capaz y preparada, a gente que esté por Guatemala, a gente que vaya a servir y no a servirse de, con la cuchara grande desde el legislativo. Creo que hay muchas opciones y las mejores opciones están en prosperidad ciudadana. Por eso es que vamos a hacer una bancada fuerte eh, para la próxima legislatura y vamos a contar con ese apoyo necesario para que el gobierno de centralización municipalista de Edwin Escobar sea todo un éxito y nos lleve al desarrollo. ¿Están ustedes de acuerdo en unir esfuerzos entre bancadas, aunque tengan ideologías diferentes? ¿Cuáles serían los puntos en común que donde se pudiera eh, tener alianzas legislativas y cuáles son las líneas rojas en donde ustedes pues no se sentarían a dialogar con otro grupo parlamentario? Bueno, para mí es bien sencillo eh, y la verdad es que todo lo que sea en favor del desarrollo de Guatemala y los guatemaltecos que su vida mejore económicamente, financieramente, su educación, su salud, etcétera, etcétera, nosotros quien comparta esa visión, quien esté promoviendo leyes en favor de eso, los vamos a apoyar. ¿Por qué no? Con Lucrecia y con Semilla. Yo creo que ambos partidos buscamos lo mismo. Si hay cosas que podamos tener diferencias, pues qué bueno, vamos a tener un espacio para debatir, vamos a tener un espacio para enriquecer nuestros conocimientos. Y creo que eso es lo que debemos de entender y cambiar, que aquí estamos para dialogar y no para pelear. Y definitivamente, nosotros estamos dispuestos a poder llegar a acuerdos en todos esos temas que son de relevancia para el país. Eh, como dijimos, las tres R's, ¿verdad? O sea, totalmente de acuerdo en tener acuerdos y negociaciones y alianzas si se trata de rescatar el Estado, de reconstruir las instituciones públicas y de responder a la población. En términos legislativos, hay que nosotros estamos dispuestos a apoyar otras iniciativas siempre y cuando se cumplan con ciertos principios, ¿verdad? De democracia, equidad, eh, progresividad. No estaríamos de acuerdo nunca en apoyar leyes regresivas, ¿verdad? En donde se nos violan derechos humanos en vez de avanzar en derechos. Y, eh, y definitivamente hay una como habíamos dicho, ¿verdad?, alianzas alrededor de contenidos y principios. Eh, por supuesto que sí. Posturas en cuanto a reformas, digamos la reforma judicial, ¿cuál, ¿cuál sería, digamos, su visión de lo que hay que cambiar en, por ejemplo, en la elección de cortes, que es un asunto polémico que se viene este año? ¿Cuál sería la propuesta de prosperidad ciudadana? Aunque en esta legislatura creo que ya no les tocaría elegir. No, ya no nos toca esta esta elección. Creo que es ahorita un par de meses o un mes después de las de las elecciones. Mire, todo viene desde las postuladoras, ¿verdad? Yo creo que va a ser, no hay que cambiar nada, yo no cambiaría nada en la ley, va a depender de los diputados que estemos integrando el hemiciclo y la manera en que elijamos a esas personas que van a ocupar cada cargo, jueces, magistrados, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos esa responsabilidad y la vamos a asumir como tal, con profesionalismo. Vamos a evaluar bien, bien cuáles son los perfiles de cada uno de los que ha trasladado. La postuladora, y de ahí vamos a elegir. No lo vamos a hacer porque se portó bien con nosotros o con aquellos en cuanto a algún fallo. No, lo vamos a hacer de acuerdo a, a la carrera que cada uno de ellos tenga. Bueno, eh, lo que se ha visto es la necesidad de hacer reformas constitucionales como fueron las que se impulsaron a inicios de, de este periodo en el 2016, 17 y eh, qué es la forma mejor para ir garantizando una carrera en el, servicio, en el organismo judicial y la independencia de los jueces. ¿verdad? Pero recordémonos que muchas de estas reformas y también las iniciativas de ley que puedan pasarse depende finalmente de la capacidad de las bancadas de llegar a acuerdos, de hacer el debate digamos, parlamentario, llegar a acuerdos e impulsarlo. Así como el Ejecutivo depende del presupuesto que tenga, en el Congreso se depende mucho de ese tipo de, de debate, de discusiones, de acuerdos eh, y de poder bajarle un poco a los egos también, ¿verdad? A los egos partidarios y pensar más en los intereses del país. Yo solo agregaría una cosa. Sí hay una cosa que nosotros hemos pensado que se debe cambiar y que la elección se haga con 105 votos y no con 80, porque así va a ser casi un consenso el que se va a lograr en el Congreso para elegir a cada uno de, de estos jueces y magistrados, etc. Pero ¿cree usted que es aún pertinente para el Congreso elegir magistrados? ¿No deberíamos ya quitarle esa función al organismo legislativo? Pues creo que, que cualquier otra opción sería mejor que el Congreso de la República. Es que no, lo hemos visto. Yo creo que no tenemos que hacer Por eso. Que se, está politizando, se está politizando la, la integración de las Cortes. Pero, ¿por qué no pensamos en lo que acabo de decir? ¿Y si lo hacemos con 105 votos? Es prácticamente un consenso. Ya no es con 80, ya no es dos bancadas van a decidir quiénes son los ¿Y si jueces. Si hay aplanadora. ¿Cómo? Y si hay una aplanadora. No va a haber aplanadora. Con esta, con esta atomización de partidos que tenemos hoy, no va a haber aplanadora. ¿Verdad? La verdad es que aquí va a ponerse en juego el liderazgo de cada bancada para lograr los objetivos en favor de los guatemaltecos. Y creo que ese va a ser el caso también con la elección de los, de los magistrados y jueces. 105 votos es lo que deberíamos de, de tener para elegir a cada uno de estos, de estos puestos. ¿Es sano que, los, que exista este acercamiento entre organismos que un organismo elija o integre eh, al, al pleno de otro organismo del Estado? Pues hemos visto que no. Por ejemplo, el hecho de, de lo que estamos viendo en la Corte Suprema de Justicia. Eh, o eh, con los magistrados de apelaciones, es que están respondiendo justamente a, el, a las presiones del Congreso, que finalmente son los que los postulan y quienes tienen injerencia en quienes quedan y quienes se van. Entonces hay demasiada dependencia política de jueces y magistrados que deberían de ser completamente independientes y no responder a las agendas pro impunidad de algunos actores. Bueno. Hemos llegado al minuto de oro, de despedida, por favor, los mensajes para la audiencia. Comenzamos con Jorge. Bueno, eh, a ustedes guatemaltecos, jóvenes y mujeres, aquí está Prosperidad Ciudadana pidiéndoles hoy su voto, su apoyo. Con Edwin Escobar en la presidencia vamos a cambiar Guatemala, vamos a lograr una Guatemala próspera. Y desde el Congreso yo me comprometo con mis compañeros eh, diputados. A legislar en favor de todas esas oportunidades que tenemos que generar para ustedes, para que haya empleo, para que haya chamba, para que todos puedan trabajar y podamos tener esas familias unidas siempre aquí en Guatemala y evitemos la migración. Los guatemaltecos somos conservadores, estamos en favor de la vida y queremos nuestras familias unidas. Sabemos que eso es el centro del éxito para nuestro país, queremos ese desarrollo. Así que este. 16 de junio te pedimos que votes en las cinco papeletas Prosperidad Ciudadana, lápiz visto, lápiz marcado. Lucrecia. Bueno, yo quisiera hacer un llamado de atención a la importancia y la relevancia que tiene el Congreso, que siempre ha tenido, pero que tiene principalmente en estos momentos históricos del país. El Congreso es y ha sido básicamente un centro desde donde se controlan las mafias y la corrupción. Eh, es un lugar en donde, desde donde se castiga al funcionario probo, desde donde se premia a los funcionarios transas, desde donde se definen quiénes quedan y cómo, y cómo se piden plazas y proyectos. Es importante hacer una limpieza del Congreso. Es importante que tengamos en el Congreso a diputados y diputadas que sí nos representen, que hagan un trabajo que nos haga sentir orgullo y no vergüenza como los, nos ha pasado en este Congreso. Y esa depuración y esa limpieza del Congreso empieza el 16 de junio con su voto. Su voto es el responsable de, que, de quien quede ahí, y el Congreso va a ser responsable de hacerle los contrapesos democráticos a quien quede en el Ejecutivo y los contrapesos democráticos a esas bancadas poderosas y corruptas que muy probablemente vamos a tener. Entonces les pedimos el 16 de junio que con su voto nos apoyen a Movimiento Semilla para que llenemos de semillas el Congreso. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de conversación, de esta entrevista con los candidatos a diputados al Congreso de la República, de los partidos, prosperidad ciudadana y movimiento. Ciudadano. Muchísimas gracias, Jorge, Lucrecia, también Gustavo, por complementar esta mesa. Un a usted, muchas gracias usted. por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro Electoral. Nos vemos.